Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Mario más Rabbit. Vamos a ver qué nos depara aquí. Tenemos que ir a las diferentes puertas, por lo que ponía, pero... ¿qué tenemos aquí abajo? Podemos entrar por aquí. Ahí está el resto. Detrás del mostrador ha recibido una moneda del planeta. No hay nada que podemos hacer aquí. ¡Fácil! Vale, pues mirar. Ahí tenemos una monedita del planeta. Nos está mandando por aquí arriba. A ver... No veo nada. No puedo engancharme en nada. ¿Eh? ¿Esto era con esto? Ok. No he visto nada al que poder engancharme, ni nada por el estilo. Molaría ahí un parquecito Rayman de estos, estaría bastante bien, la verdad. ¿Se me ve poco? No sé. Ahí, vale, da igual. Lo importante es el juego, no soy yo. Aparte con el granazo este que me sale aquí, me he tenido que echar ahí cremita. Un salto aquí. Vale. Cógelo, cógelo, cógelo. ¿Por qué no lo coges, tío? No entiendo. ¡Va! ¡Toma! Hay algo que me pierdo de aquí. Tengo que saltar sin más, pero no he llegado. Vamos a ver. Puedo ponerlo aquí. En el aire no puedo hacer esto. Ah, sí, sí puedo hacerlo. Vale. ¡Volando voy! Cago en la mar. Vale, vale, pensé que volando no podía hacer eso. Cago en la mar. No lo he apuntado bien. Ya lo tengo. Vale. Pensé que volando no se podía hacer. Simplemente tenía que acercarme y listo. Acercamos esto. Está ahí el fantasma. Oye, arréglame esto, tío. Vaya grietas. A ver. Bandera del estudio principal del... de televisión. ¿Tendremos que hablar con este? Mis tres platos aguardan. Vale. Ok. Esto, por supuesto, dámelo. A ver qué me tienes aquí. Venga, un autógrafo. Venga, loco. Dame lo que tienes por aquí. Vale. Siempre me llevo los de 70. Me voy a llevar dos. Y me quedo pelado. Y luego, de moneda del sitio. Vamos a ir cogiendo. Hay bastantes cositas, ¿eh? Vamos a coger esto. Vale.
Ok. Tenemos aquí esto. Sin ingredientes, la orden druídica no puede ensalzar los sabrosos ingredientes que son nuestras sopas. A ver, a ver, a ver. Necesito. Y como. Ah, estarán por el. Mira, tengo ahí, tengo que subir aquí. Olas de oscuridad. Pues vamos a por olas de oscuridad. Venga. Luego ya haré todo el este. Vamos a hacer esta batallita. A ver qué nos depara. ¿Vale? He subido un poquito el micrófono porque me pareció que estaba un poquito bajo. Como estoy hablando más bajo, básicamente... porque es de noche, está mi familia durmiendo, entonces por eso, ¿vale? Voy a intentar grabar varios vídeos ahora y así ya dejo varios días hechos. Y esto, destruye los ojos de oscuridad. Vamos a ver. Tengo Spar. Me gusta esta, que tenga doble. La verdad. Garra salvaje en este yo creo que me interesa poco. En este me puede interesar el de Donkey. ¿Dónde está el de Donkey? Porque como hay que matar tal. Y luego el obrador, la gorrinadora puede servirme si hace saltos. Y este lanza ondas de choque, este también me puede servir. No los voy a subir todavía de nivel. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Débil la congelación, así que perfecto. Aún encima lo que hemos puesto está bien. Este era al lodo. Débil al lodo, el lodo, el lodo. Son unos cuantos, ¿eh? Vale. De lodo... ¿Puedo coger el de ondas de choque de lodo? La verdad. Vamos a poner congelación y en vez de este... Tengo ondas de choque del lodo. ¿Es este? No. Este lanza tres ondas, pues ya está. ¿Esto? No hay más. Allá vamos. Recoge el boom, claro. ¡Vamos! Vale. Vamos a hacer... Tal que esto... Y si hago esto con esto, no hago daño a los estos de oscuridad. Me gustaría traerlo, la bombita. Vamos a traerlo para aquí. Inesperado. ¡Ven aquí, anda! No me lo puedo creer. ¿Me ha hecho daño? Ah, no. Vale. Y con... este... le puedo dar el acelerón. No le mato. ¡He ganado! Uno sí. Puedo saltar... A ver hasta dónde llego. Hasta aquí. Vale. Y Rayman. Hasta aquí. Me la he jugado, me la he jugado. Uf, de locos. Vale. ¿Esto cuánto alcance? Una mierda de onda de alcance. Eso le mato, pero aunque no me interesa mucho. Y vamos a sacar a la gorrinadora. Que si no recuerdo mal, tiene esto de acá. Y mata. Ah, sí me gusta. Amigo. Vale.
este. Ahora pienso qué hago con este. Vamos a darle la forma a esta. Rayman, ¿a dónde llegas? Si te pongo aquí. No llega mucho, ¿eh? ¡Te tengo! ¿Puedo bajar por aquí? Sí, puedo bajar por aquí. Y después, a ver. Después de bajar por aquí. Pues nada. Así que vamos a atacar a este. No le doy. No lo puedo creer. No le doy. Me tengo que acercar. Pues me voy a subir arriba. Desde arriba le tengo que apuntar. ¡Te tengo! ¡Sí! Le voy a dar a este. Y ya está. Ahora me queda con esta. Que me puedo hacer un selfie. Y el selfie tiene mucho más movimiento. Así que el selfie. Venimos para aquí. Y vamos a. ¡Ay, qué caca! ¿Dónde me he quedado? Con el selfie puedo montarme aquí. Le doy a este, pero no le mato. Si me pongo aquí, puedo saltar y subir. ¡De todo volar! Prefiero matar a este o matar a este. Matamos a. Aseguramos este. Son muy pesados. Y me quedo aquí. Y me queda con esta. Pues vamos a. Voy a matar a este. Aunque en verdad me pude haber movido. Bueno, creo que no puedo hacer nada más, así que vamos para allá. Los de Maglodo son los que más me fastidian. Los de Maglodo protegen. Son muy pesados. ¿Nadao? No. Vale. Vamos a ver. Saltamos. Esta me la acerco. Dale. Si le doy el acelerón y lo tiro fácil. Ahí le daña todo. Perfecto. Ahora, claro, ahora la he liado. Porque con esta me quedo un poco vendidita. Pero con el rabbit puedo venir aquí y ayudar a mi querida Rabbit Peach. Porque hago esto. Hago esto. Qué rabia, no llego a. Bueno. Puedo hacer las ondas de choque. Mato a esto. Y así protejo a Rayman. Y ya está. Y ¿a quién puedo atacar? Puedo atacar a esto. Y ya está. Como tiene la protección, va a explotar igual.
y listo. Con esta me bajo tal que aquí. Y hago acelerón. Vengo con Rabbit Mario. Entramos por acá. Le hacemos. ¡No! ¡Calda! ¡Cago en la mar salada! ¡Acelerón! ¡Cago en la mar! Atacamos a esto. Y con la Peach. No, mierda, justo. ¡Ah, qué rabia! Pues nada, esta la dejamos aquí. Y me queda Rayman. Que tampoco puedo hacer gran cosa porque esta ya ha atacado. Y con este. Puedo hacer lo del torpedo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cuántos me quedan? Me queda un ojo de oscuridad por matar. Lo de Rayman está muy fuerte, ¿no? Eso de Rayman está fuertísimo para esto, ¿no? Te haces todos sin querer. Vale, pues pasamos el turno al enemigo. Sí, sí, curaros, pero yo voy directamente a por el ojo y ya está. Me puedo quedar aquí. Es que con esta, si solo me queda uno, le ataco directamente a este y ya está. Es que ni me voy a molestar en. ¡Moverse! En perder tiempo, ¿no? Diré a la gente esto: batalla superada de los tres turnos que me marcaban. Que la verdad, eso no me había fijado hasta ahora. Conseguimos alucinante. Límite de turnos, héroes derrotados. Y listo, mira. Nos dan ahí más moneditas. Oye, me gusta esto, que te pongan un punto de dificultad. ¡Hurra! Las cifras de audiencia han pasado oficialmente de espantosas a apenas espantosas. ¿Volver a jugar? No, siguiente. No entiendo. Cuanto más veces juegue, más. No, no entiendo. Ese, lo he sacado en alucinante. Es lo máximo que se puede sacar. Que a lo mejor sabiendo esto lo usas desde el primer momento. Puede ser. Quería confirmar con Chip Iron los rumores de su colaboración con Allegra, pero está concentrado. Este tema se llama Protones y Brotlas. Ultras alimentadas, pues vale. Vale, aquí huele algo. Ah, vale, le tengo que darle. Recogemos esto. El orden, entiendo que es. Y lo puedo soltar aquí, porque entiendo que el orden. Es morado. Veo el azul. Tuturu, turu, turu. Vale, creo que voy a ir dejando esto. Esto tengo que encontrar. Vale, para poder subir esto. Ok, lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Vale. Ahora me pongo a grabar el siguiente. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, ¿eh? Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.